Tried to make me go to rehab. I said, no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know. Éxito rotundo del Festival Cádiz Latino con más de 250.000 personas en la playa. Los conciertos gratuitos en La Victoria superan los resultados de veranos anteriores a pesar de la crisis. Y es que el formato de este maratón musical a coste cero no tiene parangón en el panorama nacional. Cádiz es la única ciudad que ofrece un cartel gratuito con artistas de la talla de David Bisbal, Carlos Baute, Chambao y la nueva generación de Operación Triunfo. Un festival que se mide en términos de ocio, turismo y repercusión mediática y con resultados excelentes en todos los campos, pero sobre todo éxito a la hora de evaluar ingresos económicos. Los conciertos han llenado bares y restaurantes. Con un gasto medio de 8 euros por persona, el balance arroja 2 millones de euros en un solo fin de semana. Al no tener que hacer ese gasto, las cafeterías, los bares, los restaurantes, todo ha estado toda la noche lleno antes, durante y después. Y eso ha sido, entendemos nosotros, una inyección económica concentrada en 3 días para los negocios de hostelería. Un éxito que se repite año tras año y que en el 2012 se multiplicará por 3. Según ha anunciado hoy la alcaldesa, el Bicentenario tendrá varios festivales del Cádiz Latino en primavera, verano y otoño, y con artistas de primer nivel en Iberoamérica. Que el Cádiz Latino actual va a dar como resultado que en el 12 haya 3 al menos momentos del Cádiz Latino, en primavera, en verano y en otoño, con la idea de distribuir, dependiendo de los artistas, de los grupos musicales, el Cádiz Latino en distintos espacios de distintos formatos, ¿no? La playa para el periodo estival y otras ubicaciones para otoño y primavera. Según adelanta la alcaldesa, el Castillo de San Sebastián y el Teatro Pemán podrían ser los escenarios de los festivales, toda vez que en 2012 ya estarán remozados. Triple Cádiz Latino en un año lleno de actividades que harán de Cádiz referente del ocio, la cultura y la política a nivel internacional. 3 noches espectaculares bajo las estrellas, en plena arena, acompañadas por el buen tiempo y por la música. Un verano más se repite el éxito de público de estas convocatorias del Ayuntamiento gaditano, que bajo el nombre de Cádiz Latino se celebran desde 2005. Después de las más de 70.000 personas que congregaron el viernes los concursantes de Operación Triunfo y el cantante venezolano Carlos Baute, ya el sábado le tocó el turno a David Bisbal, que batió récord de asistencia con más de 100.000 personas en la playa. El almeriense interpretó las canciones de su último disco Premonición ante miles de personas procedentes de todos los rincones de España. Dígale, Corazón Latino y Cuida Nuestro Amor fueron las canciones más esperadas en el popular Festival Cádiz Latino. El grupo Chamba fue el encargado de cerrar los conciertos de la Playa Victoria la noche del domingo. El verano pasado fue en el Castillo de San Sebastián. Este han participado en Cádiz Latino y cantaron ante 80.000 espectadores que no quisieron perderse el último espectáculo gratuito en la Arena de la Victoria. Después de 3 días de conciertos, la afluencia de personas ha cubierto las expectativas puestas en la nueva edición de Cádiz Latino. Más de 250.000 seguidores que han bailado, cantado, se han emocionado y han disfrutado con las actuaciones de la generación OT, Carlos Baute, David Bisbal y Chambao.
Cádiz acoge del 14 al 20 de septiembre el 12º Campeonato Europeo de Natación Máster, una cita que acaba de cerrar su plazo de inscripción, sumando un importante récord. Los organizadores han superado en 789 inscritos, la mejor cifra registrada por este campeonato en toda su historia. Así, hasta la capital se desplazarán 4.031 participantes de hasta 33 países. Hemos conseguido tener más participantes que ninguno, lo cual yo creo que es el gran marchamo de ese trabajo que hemos hecho. Yo creo que es un gran proyecto y, repito, no solo para Cádiz, sino para la Bahía, para Andalucía completa y para nuestro país como gran proyecto deportivo y como gran proyecto de promoción turística. Que estas personas que van a estar aquí van a ser los mejores embajadores de la promoción de esta ciudad en Europa entera. El consistorio ya ha calificado el europeo como el evento internacional de mayor importancia para la ciudad desde la Gran Regata. El concejal de deporte Vicente Sánchez recuerda que los participantes vienen acompañados por familiares o amigos, con lo que se calcula que Cádiz albergará a más de 6.000 personas entre deportistas y acompañantes. Este campeonato combina la parte deportiva con la parte también turística, con lo cual vendrán la mayor parte de ellos o todos ellos van a venir acompañados por su familia. Es decir, vamos a tener aquí una presencia de ciudadanos de Europa pues masiva. Vamos a ver la ciudad transformada durante esa semana. Vamos a prepararnos también desde la ciudad para esa afluencia masiva, tanto en aspectos de ocio como en aspectos de la infraestructura de la ciudad y en seguridad y en limpieza. Por ello, además de la innegable relevancia deportiva de la cita, se pone de manifiesto la importancia turística para la ciudad de acoger este evento. Una cita que va a generar un importante flujo económico para la capital, tanto en pernoctaciones como en el sector de la hostelería. Más tiempo para disfrutar una noche festiva en Cádiz y también, ¿por qué no?, una oportunidad para sortear la crisis. Este sábado, cuando las miradas de muchos en la playa se concentren en la parrilla, otros tantos podrán seguir en la terraza de bares y chiringuitos hasta las 5 de la mañana. Son dos horas más de lo habitual las que los locales de restauración podrán mantener abierta su cocina para aprovechar la visita de miles de ciudadanos que peregrinan a Cádiz el día de la final del Trofeo Carranza. El ayuntamiento atiende así las peticiones de la hostelería, que espera aprovechar el empuje de las barbacoas en una madrugada en la que el paseo se convierte en un auténtico hervidero. Y todo tiene una justificación evidente, y es que situarnos y se justifica lógicamente en el contexto tan complicado en que vivimos de crisis, y que de alguna manera pues se justifica, o por lo menos desde el Ayuntamiento de Cádiz intentamos que pues ayudar al hostelero para que esa crisis sea lo menos dura posible. Una medida que ya se puso en marcha este pasado fin de semana durante la celebración de los conciertos Cádiz 2012 Latino y que el sector califica de exitosa. Como sabéis, también es una política que hemos hecho también, hemos pedido que se hiciese, se ampliase también durante los conciertos de este año de Cádiz 2012 Latino, a petición también de Horeca, que se unió a esa petición y de alguna manera pues se aprobó para que, pues insisto, los hosteleros se vieran beneficiados y pudieran ampliar ese horario y que el negocio pues de alguna manera fuera mayor. Al igual que cafeterías y restaurantes, los locales musicales podrán echar la persiana también dos horas más tarde, a las 6 de la madrugada. En el caso de las discotecas, la música podrá sonar hasta las 9. El módulo 5 de la playa Victoria cuenta desde hoy con un nuevo acceso para discapacitados. El nuevo equipamiento responde a un proyecto elaborado por el Ayuntamiento de Cádiz con una inversión de 150.000 euros. Además, con estos trabajos se ha llevado a cabo una importante reparación y transformación de los aseos y duchas adaptados a estas personas. Ha sido una reforma que se ha hecho desde la Delegación de Mantenimiento, o sea que ha participado la Delegación de Playas, la de Mantenimiento y la de Asuntos Sociales. Y esperamos que con este módulo
después muchas de las personas mayores y con dependencia que viven por el entorno tengan una mayor facilidad para llegar a la playa. Hasta el momento, solo el módulo 3 de la playa Victoria dispone de personal contratado para ayudar a las personas con movilidad reducida. En este acceso hay una carpa en la que trabajan varios socorristas de 11 de la mañana a 9 de la noche para ayudar a los bañistas con dificultades de movilidad. Además, en esta bajada a la playa existen pailas que llegan hasta la orilla, algo que todavía no ocurre en el nuevo acceso para minusválidos. Teófila Martínez asegura que el acuerdo con la Junta para dotar de equipamientos a las playas está firmado, pero que quedan pendientes los recursos económicos para la adquisición de los materiales necesarios. Está el decreto firmado, pero los recursos económicos no han llegado, por tanto, no han llegado los materiales, y es una pena que estemos al día que estamos, que es el 12 de agosto, y algo tan importante como son la aportación de la Junta de Andalucía para mejorar los equipamientos de las playas andaluzas, en este caso gaditanas y en este caso de la capital, estemos a mediados de agosto y no hayan llegado. De esta forma, las playas de Cádiz cuentan con dos módulos totalmente operativos, el 3 de la playa Victoria y el módulo de la Caleta. Quedarían pendientes la plataforma del nuevo acceso y uno nuevo que está previsto se instale en la entrada del Castillo de San Sebastián. El flamenco es uno de los géneros mimados de Cádiz. Por ello también son muchos los artistas gaditanos que se han hecho un hueco en el panorama nacional e internacional. Sara Varas es ya una figura consolidada, pero son numerosos los jóvenes que desde su infancia han trabajado en su baile, cante o toque para ser profesionales. Ana González es una de ellas. Perteneciente a la compañía de Sara Varas desde hace varios años, trabaja a su vez en pequeños proyectos individuales o con algún compañero. Aunque normalmente es complicado verla por Cádiz, lo cierto es que en tan solo un par de semanas ha realizado dos actuaciones. El 1 de agosto bailó con el grupo de Sara Varas en la Plaza de la Catedral. Juana la Loca volvía a la capital y, según ella, de una forma muy especial. Mucha ilusión y muchos nervios porque estaba delante de su público. Dio lo mejor de sí durante y tras el espectáculo, porque al final tres de los bailadores, gaditanos, dieron una clase del arte de Cádiz. Nervio, no escuchaba ni lo que me estaba cantando. Era como, bueno, da igual, a bailar y lo que te salga. Como que no disfruté la experiencia. Lo hice y disfruté el momento, pero no era consciente de lo que estaba pasando, la verdad. Y no esperaba que Sara me sacara en ese momento. Fue todo muy improvisado y la verdad que fue fantástico. Y ayer, la segunda de las funciones, esta vez solo ante el peligro, se subió al escenario improvisado de la Fuente del Parque de Varela. Dentro del ciclo de flamenco en los balcones y fuentes, Ana González se encontró con su gente, taconeando al ritmo más puro y a su aire descubrió que queda mucho talento en los jóvenes de Cádiz. Bailar en una compañía es muy bonito y la verdad es que es mi trabajo, pero también bailar sola es un aliciente, porque estás tú sola. Y tienes que demostrar lo que tú vales, o lo que sabes, intentarlo demostrar en ese momento. Y también una responsabilidad y unos nervios. Otro de los proyectos que intenta compaginar con su trabajo en la compañía y con sus contratos personales es A Posteriori, un espectáculo innovador y alternativo que fusiona el baile flamenco tradicional con proyecciones audiovisuales y efectos de luces. Junto con Daniel Saltarés y David Nieto, amigos y bailadores de Sara Varas, luchan por un nombre en el mundo del flamenco que no es poco. A punto de disputar los partidos por el Trofeo Carranza, Sevilla, Deportivo y Cádiz participan en la recepción institucional previa a la competición. El Valencia se ha ausentado por compromisos del club Che, pero cumplirá con el partido que le enfrentará mañana al conjunto hispalense. En un acto celebrado en el Ayuntamiento, directivos de los equipos han coincidido en sus deseos de sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas. Este verano, Cádiz cuenta con un cartel de primer nivel, en el que todos los participantes han ganado ya alguna de las ediciones del Trofeo Carranza. Todos coinciden en que la calidad deportiva y el buen juego son ya garantías con el plantel de participantes.
Estoy segura que vamos a ver muy buen fútbol. El Cádiz Club de Fútbol está también en buena racha, está trabajando muchísimo con la esperanza o sobre todo con la mira en estar el menor tiempo posible en Segunda A y formar parte de la primera división de nuestro fútbol nacional. El anfitrión del trofeo confía en que, como en años anteriores, el ambiente será, al margen de resultados deportivos, el auténtico protagonista del campeonato. No en vano acumulan ya 55 años de historia y se mantiene como el único cuadrangular de la temporada veraniega. Todos conocéis la importancia de este torneo, pues todos habéis vivido ya en algún momento. Esperamos que entre todos ofrezcamos un gran espectáculo y que un año más el Carranza sea lo que siempre es, una fiesta. El trofeo de los trofeos. En la recepción ha salido también a relucir la especial relación que une a los dos clubes andaluces que participan en esta edición del Carranza, Cádiz y Sevilla. Ya se puso de manifiesto con el pregón a cargo del director deportivo del club hispalense, Monchi. Ahora también con el discurso de otro de sus representantes. Los mejores trofeos de España, de los de más tradición, de los de más arraigo, de los de más categoría, de los que siempre ha traído un cartel de mucha calidad, pero sobre todo también por nuestra cercanía, ¿no? La cercanía de las dos ciudades, Sevilla, Cádiz, Cádiz, Sevilla. Cádiz, Deportivo Sevilla y Valencia se medirán en un trofeo Carranza que de seguro volverá a lucir con llenos en las gradas del Estadio Amarillo. La recepción institucional ha servido también para celebrar la entrega de los trofeos Ciudad de Cádiz del Deporte. Uno de ellos ha sido precisamente para el entrenador del equipo de la capital, Javi Gracia. El míster ha sido reconocido como el técnico más destacado en la pasada temporada. Desde la puesta de sol en el castillo de Santa Catalina, ayer miércoles Cádiz se llenó de cultura. Espacios naturales de alternativas como la propia fortaleza o el Reina Sofía volvieron a abrirse hasta la madrugada, pero también otros lugares menos conocidos en sus facetas culturales ofertaron actividades diferentes como el Parque Génovés o el Árbol del Mora. La danza contemporánea fue la encargada de dar el pistoletazo de salida a este maratón cultural que duraría toda la noche. Carlos Chamorro y Pepa Sanz dispusieron sus movimientos a la luz del atardecer en la caleta, coreógrafos de gran prestigio que se pusieron al servicio de esta novedosa iniciativa. Y ya oculto Lorenzo, los sones latinos resonaron en el patio de Santa Catalina. Por más de 2 horas, el grupo Habanalup ofreció un repertorio de géneros musicales latinos, desde el merengue, el bolero, la bachata, títulos por todo el mundo conocidos y versiones que invitaban a bailar a todos los congregados. Las puestas de sol ya iban calentando motores. ¡Qué manera de quererte, qué manera! El Árbol del Mora fusionó tradición y vanguardia, monólogos de Pericón de Cádiz en un entorno propio que dieron paso a la danza en telas de Gema García. Acrobacias y baile a gran altura con elegantes movimientos y giros imposibles. La bailarina emocionó y dio espectacularidad en un espacio único. Pasaba la hora bruja y el flamenco pedía paso. Como no podía ser menos, la caleta se convertía en una candela. Baile, cante y toque de la mano de los más jóvenes, una fiesta que congregó a miles de personas alrededor del balneario. Pasión por el cante más gaditano que los componentes ofrecieron en una juerga como Dios manda. Y de la fiesta a la tranquilidad del mar a la tierra, el Parque Génovés se convertía en el escenario improvisado de diversos espectáculos. Un cuarteto de cuerda trajo la serenidad, la música clásica inundó por unos momentos el reposo del parque. Con un repertorio clásico pero conocido atrajeron el interés. También en el pulmón verde del centro de Cádiz, la música árabe llegó al estanque de la mano de Aziz Ansawi. También la cultura gaditana tenía que estar presente y el carnaval con los trasnochadores cerraría la función del Parque Génovés. Y continuando con el recorrido del amanecer por el litoral gaditano, el Centro Municipal Reina Sofía fue la siguiente parada. De nuevo las fusiones hispano-marroquíes atrajeron las miradas. Y en la Alameda Podaca el Gran Ficus sería protagonista. A las 5 de la mañana el proyecto experimental de Electrificus crearía una simbiosis entre la naturaleza y la tecnología. Juego de luces y creaciones virtuales que dejaron boquiabierto a más de uno.
Mientras todas estas actuaciones se sucedían, también existía la posibilidad durante toda la noche de disfrutar de las artes plásticas. Espacios como Santa Catalina o el Baluarte de la Candelaria abrían sus puertas para que el público accediera a las muestras de Mare, Visitación al Bodegón Clásico y Mar de Esporas. El Baluarte se convirtió en espacio permanente y de referencia, chill out para relajarse y música de todo tipo, también proyecciones y artistas plásticos. Un evento excepcional que combinó el patrimonio arquitectónico cultural con la tradición y la vanguardia. Trató y consiguió de sorprender y de mover corazones hacia la cultura, una actuación multidisciplinar que incluso llegó a ser mágica de sol a sol. Fútbol, trofeos y barbacoas unidos forman algo que ya se ha convertido en todo un festejo veraniego en Cádiz. Mañana, coincidiendo con la final del Trofeo Carranza, se celebra en la Playa Victoria y la Caleta la famosa Noche de las Barbacoas, una cita en la que se reúnen cientos de gaditanos y visitantes y donde el éxito está asegurado. Pero no debemos olvidar que el lugar de encuentro es uno de nuestros bienes más preciados y que, por tanto, de nosotros depende el uso que hagamos de ella. Campañas de concienciación como las que se llevan a cabo estos días previos resultan fundamentales para mantener un comportamiento responsable, utilizar contenedores y papeleras, no encender el fuego directamente sobre la arena o respetar el horario límite establecido son consejos para que el disfrute no esté reñido con el cuidado de la playa. De recordarlo se encargarán los voluntarios medioambientales. Entrada la tarde, se situarán en los accesos a la arena para informar de la necesidad de echar los residuos en bolsas que ellos mismos repartirán. Pues bueno, pues cada módulo va entre 3 y 5 personas. Ahí nos llevamos las bolsas, cada módulo abajo, pues tienen bolsas para repartir, tienen para cenicero y bueno, y también tienen algunas camisas, ¿no? A partir de ahí la sube para arriba, ahí hay un guardia de seguridad que se mueve por allí. Y ya empezamos nosotros, personas ya que van entrando, familia y eso, si no, si llevan las bolsas de compra, pues nosotros le ofrecemos la bolsa grande para que todo eso vaya ahí adentro. Hasta las 6 de la mañana y entre el módulo 1 y 5 de la Victoria podremos disfrutar de una noche mítica. Módulos de vestuarios y aseos, de oficinas y botiquines nos prestarán el servicio y la atención que necesitemos. La oficina central de la policía local también permanecerá abierta durante toda la madrugada. Cada detalle preparado para una ocasión que sin duda lo merece. Como es de imaginar, la colaboración ciudadana es esencial para facilitar las labores de limpieza al día siguiente. Y es que a todos nos gusta presumir de nuestra playa. A finales de año, San Carlos tendrá una nueva imagen. Así lo ha anunciado la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. Por ahora, el proyecto se encuentra en forma de propuesta que la Delegación de Urbanismo tendrá que desarrollar. Esta actuación consolidará las murallas y rehabilitará su entorno. Se prevé la restauración de las bóvedas para su uso cultural y artesanal. Además, también se tratarán las calles aledañas, mejorando la pavimentación y el alumbrado ornamental. Teófila Martínez ha anunciado la posibilidad de sustituir el muro del Colegio Celestino Mutis. Una propuesta que le vamos a hacer a Educación, aunque el mantenimiento de los colegios es hasta ahora por acuerdo tácito de los ayuntamientos, pretendemos sustituir ese muro que no dice nada y que oculta lo que hay detrás del colegio Celestino Mutis por una valla acristalada. Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado la adjudicación definitiva del suministro de mobiliario del Museo Litográfico en las bóvedas de Puerta Tierra. El equipamiento tendrá un plazo de ejecución de 70 días, por lo que se prevé la inauguración de este espacio en el mes de noviembre tras su reforma y ampliación. En el mes de noviembre estaremos en disposición de abrir de nuevo, con la ampliación ya totalmente terminada, el Museo Litográfico, con más espacio que el que tenía en un principio y con unas instalaciones y un mobiliario renovado. Entre otros asuntos, el equipo de gobierno ha aprobado la eliminación de barreras arquitectónicas y, por tanto, mejora del acerado de la avenida en el tramo comprendido entre la calle Santa María de la Cabeza y Juan Ramón Jiménez. La regidora ha anunciado que el próximo año continuarán las mejoras en la avenida en su margen derecha a partir de la glorieta Ingeniero de la Cierva.